Fatality. Sean bienvenidos a una nueva producción de Jeff Productions. Yo soy Jeff Dani y en esta ocasión traigo contenido poéticamente brutal de Mortal Kombat Mobile, un juego disponible para dispositivos móviles el cual reúne personajes de los últimos tres juegos Mortal Kombat: Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11. Incluyendo personajes DLC para dichos juegos como Freddy Krueger para Mortal Kombat 9, Leatherface Mortal Kombat 10 y Terminator Mortal Kombat 11. El juego cuenta con un extenso plantel de personajes jugables, superando los más de 100 personajes disponibles, entre los cuales tenemos versiones de todos los personajes más populares de Mortal Kombat como Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Reptile, Sonya, Cabal, Liu Kang, entre muchos más, por lo cual no será un juego fácil ni repetitivo. También cuenta con varios modos de juego, entre los que se destacan modo de batalla, en el cual debemos ir superando torres, cada una con mayor dificultad que la anterior, donde también veremos el minijuego Test Your Mind. Guerra de facciones, en el cual nos enfrentaremos a perfiles de jugadores de todo el mundo, pero antes debemos unirnos a una facción para participar en combate. Ahí también encontraremos el modo supervivencia. Desafío. En este modo, cada cierto tiempo debemos completar algunas batallas para conseguir un personaje con calidad de oro, el cual será superior a otros. Los personajes se clasifican y conocen como cartas, los cuales, según su calidad, son mejores. Entre ellos tenemos cartas de nivel bronce, plata, oro y diamante. Para progresar rápidamente en el juego, podemos completar misiones, conseguir proezas de fuerza, participar en guerra de facciones y conseguir recursos y ofertas en la tienda, también consiguiendo recompensas diarias y completando tareas diarias. Esto sería una pequeña introducción de lo que es Mortal Kombat Mobile. Sé que hay mucho que todavía tengo que explicar, pero si me pongo detalle a detalle, este video tardaría horas. Así que hemos decidido, he decidido crear una saga de videos que traten de Mortal Kombat Mobile, en donde mi intención es explicar los modos de juego, ver la variedad de personajes que tenemos, hacer tutoriales de cómo utilizar a cada personaje, ver cada habilidad especial, entre muchas otras cosas que vengan más adelante en actualizaciones y noticias. Y pues también en lo que estamos en espera de un posible Mortal Kombat 12 para este año. Los fans de Mortal Kombat han de estar demasiado emocionados, y yo me incluyo a ellos. No conozco mucho de Mortal Kombat, pero es uno de mis juegos favoritos. Así que pues, bueno, mientras esperamos eso, aquí vamos a ver lo que son los personajes, sus movimientos, y también vamos a ver lo que son los X-Rays, los Fatalities, en mi caso, pues no tengo dinero, así que para invertir en la aplicación, en este juego, así que quizá no podamos ver todos los Brutalities o los Friendships, pero bueno, eso se verá más adelante. Y pues en lo que yo estoy hablando, ahí se está explicando en pantalla algunas de las cosas que también cuenta el juego. Tenemos monedas, tenemos almas, tenemos cartas de apoyo, tenemos cartas de mejora, de habilidades, de subir de nivel nuestra carta, entre muchas otras cositas. Así que pues muchas gracias por el apoyo que han estado dando al canal en mi ausencia, porque pues ya eran varios meses, más de 4 o 5 meses quizá, que no subía contenido aquí al canal. Así que muchas gracias de verdad por el apoyo. Es una cantidad gigantesca de comentarios que he visto. No los he visto todos, pero igual he contestado varios, y aún así no podría contestarlos todos. Pero igual, un saludo para todos ustedes. Gracias por estar pendientes. Y pues gracias a los más de 400 suscriptores, casi 500 suscriptores durante mi ausencia. O sea, casi 100 suscriptores por mes.
Y pues yo he perdido. Así que pues muchas gracias por el apoyo que le están dando aquí al canal. Eso me ha animado a regresar, pues porque ya no tenía tiempo para subir contenido y eso fue la causa principal por la que ya no estuve. Pero no me comprometo a tener un video tal día, fecha específica o algo. Pero sí vamos a tratar de volver al canal y subir de vez en cuando contenido cada vez que se pueda. Y como ya lo vieron en la intro del canal, vamos a estar subiendo contenido de Hungry Shark World, contenido de Clash Royale, contenido de Super Smash Bros. Y en este caso, contenido de Mortal Kombat Mobile. Y pues bueno, de ahí también en lo que estoy hablando, estamos viendo que acabamos de conseguir un personaje de plata. Perdón, un personaje diamante, o sea, un personaje top. Que pues bueno, para que me entiendan, y para los que han estado pendientes del canal y anteriormente se han fijado que he subido contenido de este juego, se habrán dado cuenta que yo ya tenía un proceso bastante avanzado acá en el juego, pero pues perdí todo el proceso, así que perdí todo lo que tenía. Tenía personajes de plata, personajes de oro, personajes de diamante, pero pues se perdió todo mi proceso, así que prácticamente estoy empezando de cero de nuevo. Y pues bueno, me ha motivado a empezar a crear esta lista de reproducción de Mortal Kombat Mobile para acá al canal. Así que nos dieron a Liu Kang de Mortal Kombat 11 en su calidad de diamante. Así que pues más adelante vamos a subir contenido de esta carta y todas las que vayamos obteniendo, y vamos a ver cómo se usan y todas sus habilidades. Así que pues bueno, este personaje sería un buen inicio para empezar aquí a subir contenido del canal. Vamos a estar subiendo contenido. Y para explicarles un poco, en el caso de Hungry Shark World aún tenemos problemitas con lo de las actualizaciones. Y pues bueno, lo que sí estoy seguro es que voy a subir al menos un video que hable de Hungry Shark World. Para la Shark Week o para un evento especial que tengan a mediados de año, casi siempre es a mediados de año que tienen eventos especiales en Hungry Shark World. Así que vamos a ver si nos dan un nuevo Splash Pass o algo así, siempre se me olvida cómo se pronuncia. Así que vamos a ver qué hay de nuevo. Vamos a desbloquear nuevas skins, vamos a ver nuevos tiburones, porque creo que han subido más tiburones. Como he visto uno verdecito por ahí que anda, uno de los tiburones más grandes que han puesto, que se parece bastante a mamá tiburón, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. En el caso de Clash Royale, estoy pensando subir contenido de lo nuevo que se ha dado, aunque prácticamente Clash Royale, como varios dicen, Clash Royale está muerto por el momento porque Supercell está dañando las cosas, y yo me incluyo porque hay algunas quejas que yo podría tener acerca del juego. Como por ejemplo el Pass Royale, que lo han mezclado y es más difícil conseguir recompensas. Y que nos han quitado el modo juego 2 contra 2 para conseguir cofres y monedas. Así que pues esas serían mis dos principales quejas del momento. Pero bueno, vamos a ver qué se hace más adelante. Y vamos a estar tratando de subir contenido, porque pues le apoyaron bastante el contenido que subió últimamente de Clash Royale. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y en el caso de Super Smash Bros., vamos a estar subiendo, bueno, más que todo contenido de Smash Remix. Les tengo todavía en deuda, ¿cómo decirles? El análisis del último parche, la última actualización de Smash Remix, donde añadieron a dos personajes, que pues ya añadieron al primer personaje femenino y me ha llamado bastante la atención. Se me olvida el nombre del personaje, pero ya se volvió uno de mis favoritos. Y vamos a ver cómo hablamos de estos personajes. Tenemos también a King DDD, así que vamos a ir viendo cómo hablamos de estos personajes, los escenarios y todo lo que hay de nuevo, que ya casi se nos viene un nuevo parche, porque normalmente es cada 3-4 meses que se sube una nueva actualización. Y tuvimos el último en febrero, así que veamos marzo, abril, mayo, ya en este mes o el otro mes ya tendríamos que tener un nuevo avance. Y vamos a ver qué tal nos va. Y un saludo para todos los que estuvieron pendientes de esos videos de Smash Remix. Y por último, en este caso de Mortal Kombat Mobile, vamos a estar subiendo contenido, como ya les dije, de todo lo que se pueda, explicando tutoriales, gameplays, entre muchas otras cositas por ahí.
Pues si me escuchan algo extraños porque he estado improvisando, ya tenía tiempo, como les digo, de no estar aquí en el canal, pero vamos a tratar de estar más pendientes, así que bueno, un saludo para todos ustedes, denle like a este video si les ha gustado, es un poco aburrido, explicatorio nada más, pero pues gracias por estar pendientes y atender el llamado. Suscríbanse si quieren formar parte de esta comunidad y compartan este video con ese amigo que les gusta tanto los videojuegos como ustedes. Ya saben, yo soy Jeff Dani, esto es Jeff Productions y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!